Oye, al parecer, sí, al parecer estamos ya conectados a través de las distintas redes sociales que la Corporación Cultural de Talagante tiene a disposición, por supuesto, para que usted sea parte de estas y otras tantas actividades. Así es que invitarles para que visiten nuestro sitio www.culturatalagante.cl, nuestro Facebook, nuestro fanpage, como se dice, y por supuesto nuestro Instagram. Oye, octubre es un mes donde se empieza a consolidar la primavera, el buen tiempo, la posibilidad de tener actividades, por supuesto, al aire libre, pero que lamentablemente no las podremos realizar porque estamos en medio de una pandemia, de una crisis sanitaria que no nos ha dejado y no nos ha dado tregua. Por lo tanto, nos queremos sumar iniciando esta jornada poética, literaria, a los llamados de las distintas autoridades a cuidarse, a mantener la distancia social, el uso de la mascarilla y, por supuesto, el lavado frecuente de manos. Es muy importante porque, hay que decirlo, muchos chilenos han perdido la vida, especialmente adultos mayores, enfermos crónicos, pero, por cierto, ninguno de nosotros está libre de esta pandemia que nos ha cambiado la cara, la forma, nos ha cambiado un montón de cosas y también de esos cambios estaremos hablando hoy día con grandes invitados. Yo hablo esto no solamente porque es importante, sino que porque sé que ustedes se están conectando a través de nuestras redes sociales, así les damos tiempo para que no se pierdan ni un minuto. Por supuesto, decir que si la señal nos falla, tendremos, por supuesto, anfitriones que estarán acompañándonos para que usted tenga una buena experiencia con estos, ya decía, destacados invitados. Oye, voy a partir por Nicole Hernández Alfaro y Roberto Morales, quienes son hoy día, yo diría, la columna vertebral de muchas iniciativas que van a ir en apoyo de los escritores, de los creadores emergentes y también los de larga trayectoria, como el escritor, por supuesto, amigo nuestro que nos acompaña y que nos da un tremendo gusto verlo. Bienvenido, Nicole, bienvenido, Roberto. Bienvenido el otro cuarto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. Oye, el otro cuarto, una editorial, le estaremos conociendo, por cierto, con ellos en breves segundos. Pero cómo no saludar a Cristian Pavés, periodista. Oye, me escribieron hartas cosas aquí. Escritor, autor del libro Dobrinka Gruszko, que hemos tenido el placer de leer, de conocer y, por supuesto, de lanzar hace ya varios años. Estábamos haciendo recuerdos y hoy día radicado en Puerto Montt. Así es. Vamos a preguntarle de eso y mucho más. Bienvenido, Cristian. Hola Manuel, hola Roberto, hola Nicola, a toda la gente que nos está viendo a través de las ondas del internet, por así decirlo. Un abrazo desde la puerta de la Patagonia, esta tierra hermosa y generosa que me brindó ya, me estoy un hijo más, un migrante nacional que se afincó acá en Puerto Montt, en esta tierra hermosa y generosa del sur de Chile. Muy agradecido acá de radicarme acá en este paraíso de Chile. Sí, lo comentábamos. El sur sin duda es un imán que aquellos que creemos en que se pueden hacer las cosas mejor, parece que empiezan a arrancar. Hablamos de Yami Galás, una tremenda artista visual. Pero vamos a hablar de literatura. Esta, la verdad es que una conversación abierta. Estaremos con los canales también de Facebook e Instagram para quienes quieran hacer preguntas, consulta y por supuesto quieran comentar. Así es que bueno, abrimos los fuegos de alguna manera con el otro cuarto. Por supuesto, Cristian, estás invitado, por supuesto, todos a esta conversación sin pauta, porque lo que queremos es hablar de literatura, de creación literaria y por supuesto de los espacios que hoy día habitan nuestra comuna de Talagante, Puerto Montt, hoy día con este cambio radical que hace Cristian, donde lleva sus relatos y sus obras hacia el sur. Así es que bueno, abrimos los fuegos. ¿Qué es el otro cuarto, Nicole, Roberto? Cuéntanos un poco para la gente que nos está viendo a través de nuestras redes sociales de la Corporación Cultural de Talagante.
El otro cuarto es una plataforma web para publicaciones de libros digitales. Con esta plataforma lo que buscamos es ser una opción concreta, atractiva, para la publicación de libros. No tan solo para atractivo para el escritor que publica, sino también para el lector, para que conozca las ventajas que se otorgan en el libro digital. Más concretamente en el libro electrónico, que hay una pequeña diferencia con el libro digital. Bueno, Nicole. pasa, sí, pasa que en nuestro país tenemos, bueno, sabemos que tenemos varios problemas, ¿cierto? Uno de esos es que publicar es súper caro, publicar es muy caro. Y existen muchas limitantes, porque yo puedo tener 100 libros y eso ya es muy caro, y hace además que comprar el libro sea súper caro. Digital, que tiene este hashtag que nosotros usamos, que es publica sin límites, donde ya no encontramos esta limitante. O sea, nosotros como escritores podemos publicar y no tener ningún tipo de límite, ni geográfico, ni... También los lectores pueden acercarse de cualquier parte. Cristian está en Puerto Montt y perfectamente podríamos disfrutar sus obras, ¿cierto? Así igual como las personas que están en otros países y no tendríamos ningún tipo de problema en cuanto a la difusión. Entonces, esta editorial se plantea como en relación con este tipo de ventaja, de no tener ningún tipo de límite, que es bastante entretenido también para los lectores porque podemos manipular los textos, tenemos ya textos multimodales. Que cuando hablamos de textos multimodales, lo hablamos de el texto que se acompaña con complementado con, por ejemplo, ilustraciones, imágenes, y en esta nueva era digital la podemos acompañar con hipervínculos, y así es mucho más interactivo y el lector tiene una participación mucho más activa. Bueno, eso es el otro cuarto o un poco del otro cuarto. Pues vamos a conocer más, pero queremos preguntarle o compartir con Cristian, ¿qué dice un escritor respecto a de esta nueva modalidad que de alguna manera es empujada a propósito de la pandemia, que se hace necesaria? Porque me imagino que los escritores necesitan decir lo que sienten, ¿no? Escribir la historia, y eso hoy día pareciera que esto que nos dice Nicole, Roberto, vale mucho más, ¿no? ¿Qué opina el escritor Cristian Pavés? Mira, es sumamente interesante, sobre todo el contexto de una pandemia que ni siquiera entre los más pesimistas está, dentro de los agoreros más pesimistas estaba, que esto iba a pasar. O sea, bueno, tuvimos un 2000, ya se va a cumplir un año, el denominado estallido social, pero nadie imaginaba que se iba a juntar esta pandemia. O sea, la última gran pandemia que tuvo la humanidad fue la denominada gripe española, en la década del 20, bueno. Bueno, antes también hubo una pandemia de viruela. Nuestra gran Violeta Parra también era una padeció, y personajes famosos como Joseph Stalin y otros tenían la cara marcada por la viruela. Pero hoy día enfrentarse a esta situación es bastante, es un mundo, una situación bien extraña, que, o sea, de hecho nadie, casi todos pensamos que ya el tema de las pandemias estaban como, ¿verdad? Bueno. Cosas de la biología, ¿no? De la situación viral, las bacterias, no sabemos qué comportamiento van a tener a futuro. Yo no soy muy amante de las teorías conspirativas. Pero conversando un poco de lo que tú decías en torno a este nuevo formato, cabe señalar que, bueno, yo también me desempeño como periodista y varios medios a nivel nacional están ya pensando en jubilar sus ediciones en papel. O sea, el papel va a tender a desaparecer porque el papel ya es... como bien decía Nicole, hay que mandarlo a la imprenta, hacer toda la cadena de distribución. Y hoy día casi todo pasa, bueno, casi todos estamos metidos en la tablet, en el celular, o sea, hay una interacción. O sea, de hecho, el nuevo paradigma del papel digital, como bien decía Nicole y como bien decía Roberto, una experiencia muy bonita, por ejemplo, con un libro cuento que se llama Pedregal, que estaba ahí en ciernes congelado y Roberto lo revivió. Es un retrato, es un relato ambientado en el extremo sur de Chile, y en donde uno puede
a través de la tecnología, democratizarlo y que cualquier persona, a través de cierto soporte, esto era como antes la gente que no tenía tele, ahora tiene tele, o sea, ahora tiene que tener el dispositivo y ya, ya está conectado con el mundo. Increíble la necesidad que tiene la gente de conectarse. Por algo una ministra decía por el 10% la tele, el plasma, que se han comprado los plasmas. O sea, es increíble la necesidad de la gente, de todos, como todos nosotros, de estar vinculados, a través del plasma, de la televisión por cable. O sea, yo soy de una generación que yo crecí con un televisor y de chico siempre fue muy KSTele, siempre estuve mirando televisión. O sea, yo soy adiestrado por la televisión. Yo lo digo, para mí la no, no, yo no yo decía antes, la época de mi papá, de la gente que vivía antes, mucho antes de nosotros, una vida sin televisión, no sé, una cosa así como y cómo era la noche, cómo era el almuerzo, y cómo era el desayuno, con la radio, pero sin imagen. Y es una situación bien interesante. Y en el caso de, como bien decía Nicole, del papel digital permite abaratar un montón de situaciones. Es increíble cómo hoy día los textos se pueden interactuar. Bueno, de hecho, los libros para mí siempre han sido un fetiche, son un algo, el libro, la biblioteca tiene eso, pero dentro de mi tablet yo tengo 160 libros, PDF, conversamos siempre con Roberto. Que yo no soy tan conocedor como Roberto de los formatos de papel digital, pero Roberto me ha ido sorprendiendo con la gama de versatilidad que esto tiene. Y me parece que es súper bueno, me parece que no hay que cerrarse a las nuevos, a los nuevos soportes, no hay que cerrarse a las nuevas probabilidades. O sea, de hecho, la esencia se conserva, pero el soporte va cambiando. O sea, ahora, bueno, uno puede ver un teatro en una buena pantalla, un teatro, una obra de teatro, bueno, Manuel Cura es actor, y puede ver en HD una obra de teatro y con los recursos del surround y todo eso, y no deja de ser fascinante, o sea, no deja de ser interesante. O sea, depende del formato de la pantalla, depende de los recursos del audio, pero yo creo que la tecnología te da muchas posibilidades que seguramente y de hecho el tiempo tecnológico es vertiginoso. O sea, hace unos años atrás estábamos todos así alucinados con los Pentium, y uno mira hacia atrás y son computadores que no tienen, en comparación a los de hoy día, no, no son computadores para que nosotros nos pareciera una cosa tan, sobre todo que yo soy de la generación de los 80, que nos impresionábamos con un Atari, nos impresionábamos con otro tipo de computador que eran más elementales. Hoy día con Super Mario. es, claro, o sea, la tecnología es una cosa vertiginosa, y a mí me gusta. Yo soy un privilegiado, me considero un privilegiado ser testigo del lado positivo de la tecnología. No, no me gusta esa cosa media apocalíptica. La tecnología bien ocupada es un recurso que sobre todo también puede potenciar el amor por la literatura. Oye, Eso podemos diversificar los formatos de literatura. que acabas de decir es súper importante y me gustaría que Roberto o Nicole se hicieran cargo un poco de eso, ¿no? ¿Cómo nos conectamos con este nuevo libro digital que ustedes están proponiendo? ¿Cuál es la versatilidad que tiene? ¿Es absolutamente inclusivo? ¿Cuáles son las características de esta plataforma que ustedes hoy día están ofreciendo? ¿Quieren compartir con la comunidad? Aquellos detalles que pudieran, como dice Cristian, enamorarnos del libro, hoy día ya no del papel, sino que plataforma digital. Sí, la primera diferencia que haría es la de libro digital y libro electrónico o ebook. Hace ya, no sé, uno desde cuando pertenecíamos a Taller de Luz en el año 2011, ya uno ya se compartía estos archivos en PDF, e incluso estos archivos escaneados que estaban en PDF de libros, y a eso se le llama o se le llamaba el libro digital. Y actualmente hay muchas personas que siguen consumiendo el libro a través de PDF, pero la gran diferencia con el libro electrónico o el ebook es que el libro electrónico uno puede modificar todas las opciones para una optimización en la visualización. Uno puede modificar el texto, el tamaño o el tipo de letra, el interespaciado, el contraste. Y esto se hace a través de aplicaciones, pues no es simplemente la lectura a través de un PDF en un computador o en una tablet.
se necesita una aplicación, y hay muchas aplicaciones gratuitas, o dispositivos dedicados, que es de Amazon, que es como me imagino que es de los más usados, y la experiencia ahí cambia totalmente. Y en nuestra plataforma tenemos estos dos archivos de libro electrónico, que es el EPUB, que es para dispositivos abiertos, podríamos decir, gratuitos, y el MOBI, que es para Kindle. Además de libros digitales, como puede ser el papel digital que se conoce, que lo hizo popular como el diario La Tercera, creo que tiene una forma que emula la revisión de un papel físico con el mouse. Además del PDF o la lectura del libro a través de la misma página web. Nicole, en ese sentido, ¿está más cercana a las nuevas generaciones o usted cree que también no se cierra que otra gente que esté más cercana al papel pueda también entender o abrirse a conocer esta plataforma que ustedes también están hoy día diseñando para los escritores y escritoras de Talagante principalmente? Yo creo que debemos partir mencionando que no son excluyentes. El libro físico no es, podríamos incluso decir que es complementario al libro digital. Como mencionaba Cristian, claro, o sea, todos tenemos este amor por el libro físico, por nuestras bibliotecas. Sin embargo, tenemos que ir conociendo y abriéndonos a este otro tipo de plataforma. Y a todos nos pasó que en un principio, bueno, yo soy más joven que ustedes, entonces ya conviví un poco más con este tipo de textos, con este tipo de plataformas. Era más común. Sin embargo, también suele ser difícil, porque es totalmente distinto. Sin embargo, acá encontramos que ya el libro digital yo puedo manipularlo, puedo cambiar el color de la hoja, el tipo de letra, el tamaño, es mucho más accesible. O sea, desde mi experiencia como profesora también, en la sala de clases, en el aula, yo también puedo compartir, masificar mucho más un texto, porque el teléfono, ¿cierto?, o las plataformas digitales son mucho más masificadas y es más barato también, es más barato. Me sería difícil tener un libro, pensemos un libro que vale 10.000, 20.000 pesos para mis 35 estudiantes. En cambio, desde una plataforma yo puedo compartirlo con sus teléfonos, que sabemos que existen estudiantes que, o la mayoría de los estudiantes lo tienen. Entonces es mucho más fácil también, y ahí aprovechamos el fomento lector, vamos fomentando la lectura a través de estas plataformas, y no hay que tenerle miedo, es una experiencia bastante bonita, así que los y las invito a todos y a todas para que puedan conocerlo, y ahí luego vamos a dar los datos de la página de nosotros también para que puedan acceder y conocer los textos, que está el libro de Cristian, por ejemplo, para que lo puedan ir revisando. Así que no tengan miedo. Así es. Bueno, Cristian, ha sido aludido por Nicole, digo, por la edad, ¿o no? Oye, estamos en este encuentro literario a través de las redes sociales de la Corporación Cultural. Estaremos todos los viernes de octubre a las 20 horas junto a Roberto. Espero que también nos acompañe Nicole, con un escritor destacado de nuestra comuna que hoy día, en el caso de Cristian, está en Puerto Montt. ¿Te parece interesante esta plataforma? Hoy día, ¿qué está haciendo Cristian? Está escribiendo. ¿Te gustaría en el futuro continuar escribiendo de alguna manera para plataforma electrónica o pasada la pandemia te gustaría volver al libro de papel con el lanzamiento, con esa cosa que se da también, ¿no? Mira, una situación súper interesante. Mira, yo de hecho ahora yo como periodista acá en los medios es lo que más se reproduce es el formato electrónico. Ya yo creo que el papel está... El formato papel, en cierta manera, yo hace tiempo digo personalmente, no, los diarios en papel ya no los leo. Curiosamente, o sea, ya no tienen el atractivo antes como de comprar el Mercurio, La Tercera, y yo tenía todo, era como una cosa muy confortable. Uno ya va directo a la tablet y vamos al diario electrónico. O sea,
Y es muy interesante porque, como bien tú dices, yo creo que ya se ha experimentado un tal nivel de cambio paradigmático que ya el formato electrónico ya estamos en una época digital, electrónica, consolidada. Porque como bien decía Nicole, salva muchas barreras. Pues, de hecho, yo en la época de universidad, yo soy yo viví la década de los 80, así, con todo lo que implicó, las cosas buenas o malas. Y yo fui la primera generación que se empezó a educar en la universidad en los 90. Yo de esa época tengo una caja de fotocopias. La fotocopia. Hoy día, felizmente, ahora los muchachos, yo creo que estudian en base a PDF. O sea, ya tú lo puedes rescatar del computador. De hecho, había una cantidad de libros que uno escuchaba que uno había que buscarlo. Ahora tú lo buscas a través de un buscador Google, eso lo publicidad Google, y vas descargando libros. Yo tengo una cantidad de libros digitales que yo sé que no los voy a poder encontrar a buena de primera en formato físico, en papel, y de hecho van a ser muy caros los libreros. Generalmente en Santiago los venden bastante caros, los de Diego Casar y otros libros que son carísimos, que son escasos. O sea, de hecho, usted me topé con un libro de Miguel Serrano, en la época más oscura, y pregunté al libro, ¿cuánto vale? 250 mil. Porque son máximo 10 libros, se transforman en formatos de culto. Lo que también me encontré, Hombre y Hombre, de Goloy Teitelbaum, me gasté 50 mil pesos, porque es una joya de literatura chilena, es un tremendo libraco, pero curiosamente después uno lo puede bajar en PDF, y hay gente que se da el trabajo de escanearlo y transformarlo en PDF y subirlo a la red, y la gente lo puede leer en forma gratuita, por así decirlo, porque lo está bajando a través del internet. Pero yo cada día aparezco menos en formato, con mi trabajo acá en Mercurio, publico algunas cosas, y cada día en formato papel, uy, ya se extraña, se abre el diario y está la nota, pero por ejemplo no puedes agrandar el texto para leer cierta parte que te interesa, la foto de menor calidad, o sea, de hecho te permite mayor diversidad en formato electrónico, y de hecho es muy interesante poder también ver publicado un texto tuyo, sea el relato literario, periodístico, en la pantalla, no sé, incluso en el celular, tú lo puedes ir leyendo, lo puedes ir escuchando. Además que es infinito, ¿no? Puede llegar hasta el lugar más recóndito de este planeta, claro. Un texto escrito en Puerto Montt, donde hoy día estás radicado. Mira, tenemos que hacer una pausa musical, pero antes de aquello, quiero hacerles una pregunta que ojalá brevemente la podamos desarrollar ahora. A propósito de lo que dice Cristian y de las plataformas que hoy día está planteando el otro cuarto, que nos parece también interesante lo que está pasando. Y a propósito también de lo que dice Cristian de esta nueva belleza, ¿no? O de esta nueva facilidad, o lo que dice Nicole, la cercanía en las nuevas generaciones, pero me pasa algo, me hace ruido algo. A pesar de que se habla de que es más cercano, que puede ser más fácil publicar, por ejemplo, que es más cercano escribir. ¿Me escuchan, cierto? ¿Sí? Ya. Qué bueno, me alegra mucho que me escuchen. Hay un tema generacional. Por lo tanto, Cristian, Roberto, Nicole, les dejo la pregunta ahí para que la desarrollemos antes de la pausa musical. ¿Qué pasa con los escritores, con respeto lo digo, escritores más antiguos, ¿no? Escritores de la vieja escuela versus escritores más jóvenes. ¿Ha significado que los escritores más antiguos dejen de escribir? Y hago otra acepción, otra comentario. Siendo tan fácil, yo no veo, no sé la opinión que tienen ustedes, quizás es distinta, a los jóvenes escribiendo. Es curioso que siendo tan fácil y de tan fácil acceso a escribir, los jóvenes o nuevos escritores no aparezcan. Entonces hay una paradoja ahí, ¿no? ¿No? ¿Les parece o no? Yo creo que Roberto tiene un punto interesante como creador de una plataforma. Sí, la pregunta no la logro captar bien en el sentido de que, o sea, el acto de publicar es el resultado de un trabajo de cada escritor, ¿cierto? Entonces, ese desconocimiento que tú asumes, sobre todo por el lado de los escritores jóvenes que no están publicando,
No sé si están así. O sea, nosotros como Malos Poetas, ya como aparte de la editorial, tenemos relación con un grupo bastante grande que es Poesía Periferia, y a ellos sí les conozco bastante trabajos que están haciendo, están ahí bastante activos. Y en el caso de los mayores, ¿cómo se podría decir? De los escritores mayores, bueno, en ese caso yo creo que, como decía un poco Nicole, hay un rol ahí de parte de nosotros como editorial de hacer pedagogía también, de qué significa esto de publicar digitalmente, y qué significa leer digitalmente, que como señalaba anteriormente, hay una gran diferencia entre leer un PDF y leer un libro electrónico. Hay una diferencia sustancial, que es una experiencia completamente distinta. Entonces, por ahí puedes caber el rol de pedagogizar un poco ese aspecto. Perdón, Nicole, ¿cuál es su mirada al respecto? Yo discrepo bastante. Creo que los jóvenes están escribiendo mucho, y yo creo que el problema radica en la publicación, en la dificultad que existe para publicar. Existe un montón de poesía, incluso de literatura juvenil. El tema es que no existe la difusión, porque no existe las lucas, ¿cierto?, para poder publicar. Y en relación a los escritores mayores, que claro, como dice Roberto, se necesita también un poco educar en ese sentido. Todos nos hemos tenido que educar, pero también existe esto, que también nuevamente radica en el tema de las lucas, que estamos haciendo que ahorren un montón, porque la diferencia, la brecha entre publicar físicamente a publicar digital, y las ventajas que tiene la publicación digital, son abismales. Así que yo discrepo ahí en esos dos puntos. Yo soy un esperanzado, siempre he sido un apoyador de los cabros, de los más jóvenes. Siempre tengo mucha fe en el futuro de la juventud. En el futuro, sentado en la juventud, creo que los cabros son una capacidad increíble, creativa, sorprendente. Me ha tocado leer varios relatos, cuentos, y con un sentido del humor, de todo un poco. Bueno, los muchachos también se cautivan por mucho de literatura de vampiros, pero también hay mucha literatura de ficciones. Y rescatando lo que decía Nicole también, bueno, como dijo al principio, es un dato que digo, bueno, el papel es sumamente caro, está muy caro, por algunas razones es muy caro producir un libro. Un libro es un artefacto hoy día bastante costoso, producir, y también el acceso. Bueno, está todo el drama ahí del debate del impuesto al libro, una discusión que tener con los economistas, y eso veo. Es harina de un problema que no vamos a resolver en la mediatez. Pero lo que decías tú también, Manuel, es bien interesante. O sea, entre lo que los jóvenes están escribiendo, yo creo que muchas veces hay una cantidad de literatura que subyace. Los jóvenes siempre son medio reacios a las instituciones, a la desconfianza. Pero yo creo que sí, lo que han empezado aquí, Roberto y Nicole, es muy importante, porque sirve medio de una especie como de arqueólogo de lo que se está haciendo. Yo creo que de esto va a salir una situación muy interesante. De hecho, yo le decía a Roberto que uno de los planes que yo le decía a Roberto es que estamos generando una red de escritores a lo largo del país. De hecho, yo ya me contacté con un colega, un periodista, Rodolfo Lorrey, que es un connotado escritor de Curicó, de la tierra ahí de Pablo de Roca, es un tremendo escritor, Rodolfo, y él le gustó mucho esta idea. Entonces, la idea era ir generando a lo largo, bueno, y también tenemos gente también que participó en la editorial Ventana Abierta, que participa, como es Adela Coppola, hija del gran Salvatore Coppola, está su pareja también al respecto, y de ahí se va generando y rescatando, que no necesariamente la literatura tiene que obedecer los parámetros tradicionales del siglo de oro. También hoy día los muchachos incluso exhiben varios tipos de lenguaje, el lenguaje va cambiando, el lenguaje dinámico. Yo soy quizá un poquito más conservador en el uso del lenguaje, la norma, pero... Y también a nosotros, la crisis de la lectura también nos afecta a nosotros los periodistas. De hecho, como dijo una vez conversando con Raúl Sor,
analista que aparte es un tipo muy simpático y muy lúcido, muy entretenido conversar con él, me decía que el periodismo puede tener muchas cosas, pero el periodismo por excelencia es el periodismo escrito, el que requiere del oficio del escritor, el interpretativo, el informativo. Pero también a nosotros nos afecta, cada día nos piden más síntesis en las notas, más síntesis en las crónicas, porque la gente está entrenada por los medios, por la mediatez, por lo rápido. O sea, sentarse a leer, la lectura como un hábito es generar un hábito, uno requiere de una concentración. Yo puedo agarrar un libro y si un libro me estacía, por así decirlo, fácilmente puede pasar 3 horas, depende del libro. O sea, hay libros que releo, libros tan fascinantes como la Biblia, el libro de Marco Polo, o la Torá, o no sé yo, una cantidad de literatura también nacional, que latinoamericana, o a mí me gusta mucho la literatura gauchesca, muy interesante. Pero también uno también se va abriendo a un mundo que uno no conoce, que es esta galaxia de los jóvenes, de sus códigos, de las cosas que están viviendo. O sea, a mí me interesa mucho que los jóvenes escribieran acerca del tema de la idea, ¿qué piensan del profe José Massa? ¿Qué piensan y cómo hacen? ¿Qué lectura tienen del estallido social? ¿Qué lectura tienen, por ejemplo, de la situación que vivía siendo un cabro de 15, 16, 17 años que le toca vivir o nacer al mundo laboral en medio de una pandemia? O sea, es como que, wow, es como vivir la época del cólera, una cosa así. O sea, te tocó una época, un año 2020, que ha sido un año verdaderamente jodido, pero desde otro punto de vista, un año repleto de experiencia, es un año magro, pero también es un año, parece que los años magros son mucho más cautivantes y tienen más material que los años felices, como un amigo me dice que el verano era como la época del torpeza y el invierno era como la época de ser sesudo, una cosa así, o sea, como que uno el invierno te pone sesudo y el verano te pone como más delirante, y no, es una cosa así, es interesante, como decía Roque Dalton, hasta en los discursos de los dictadores, hay poesía, hay literatura. O sea, Franco decía, yo sé cómo Dios razona. Eso es fascinante. No estoy diciendo que Franco sea fascinante, sino que es decir que saber cómo Dios razona es entretenidísimo. O sea, de ahí te puedes agarrar de hecho yo le decía a los cabros, o sea, es muy interesante, por ejemplo, tú sabes que Yuri Gagarin, en el primer cosmonauta que fue al espacio, pasó sobre Chile y pasó por sobre Talagante y Neruda le conversó y usted vio Chilito, sí, lo vi la zona de Santiago y de hecho pasó sobre Talagante, el Sputnik también, hay gente que dice que yo he conversado con gente que lo veía, lo vio aparecerse el Sputnik cruzando el atardecer, se veía como un puntito que pasaba, era el único satélite que lo distinguieron en esa época, el primer satélite, situaciones que están ligadas a la historia de Chile y a la historia del mundo. O sea, también allá se hacían reuniones del Partido Nacional Agrario, entre Talagante y Peñafort, que era un partido de origen de inspiración nazi, y se hacían rituales de este tipo, los tipos alzaban la mano, si uno va escarbando un poco, va encontrando material literario muy interesante. O sea, de hecho, hay gente que dice que conoció 5 días después lo que fue la masacre de Seguro Obrero en Santiago, porque la gente antes cuando iba de Talagante a Santiago decían, voy a Chile. Era una cosa muy... Yo me acuerdo que mucha gente decía, gente mayor decía, voy a Chile. O sea, de hecho, ¿cómo se vivió en Talagante la República Socialista los 12 días, Marmaduke y Gros? ¿Cómo se vivió? O sea, ¿qué pasó? ¿Había alguna conexión? ¿Qué pasó el día de la masacre del Seguro Obrero? Hay gente que seguramente pasó por Talagante ese día y fue a Santiago. Con todo lo que pasó, independiente que uno le guste o no le guste, o sea... Hay una foto también me contaban que de Carlos Baño del Campo, caminando por Talagante durante una campaña electoral. O sea, en todos lados está imbuida, para qué decir acá en Puerto Montt, que fue la matanza de Pampa Arigoyen y la canción que le hizo Víctor Jara. O sea, hay una población acá y la gente cuenta y que eran niños cuando vivieron la famosa matanza de Pampa Arigoyen. Yo no creía que una pampa, no, era un sector determinado acá de Puerto Montt. O sea, de hecho, Patricio Mans también tiene, el gran Patricio Mans, que el 16 de octubre se hace una transmisión en homenaje para llevar a este gran escritor nacional. Así es. Tiene una novela ambientada acá en Puerto Montt. De hecho, hay unas fotos también de Neruda comiendo acá en Ángel Monte. En todos lados hay un trozo interesante de hacer la literatura, empezar a escarbar. Es muy interesante. Bueno, yo creo que luego de esto, y la gente no está viendo, seguramente se va a estimular, se va a motivar,
con esta información que nos da el escritor y periodista Cristian Pavés en estos encuentros literarios que, como decía, vamos a hacer todos los viernes a las 20 horas junto a Nicole y Roberto de El Otro Cuarto. Oye, estamos un poquito pasados en el tiempo, pero ha estado muy interesante la conversación, se los quiero agradecer. Vamos a hacer una pausa con Valeria Cabrera, una tremenda artista de la provincia. Ha hecho muchos trabajos de alguna manera creativos con Ada Luna, con Senderos del Monte y por supuesto como solista también, con Tercer Iris, con la banda. Es una tremenda creadora, talentosa mujer de nuestra provincia, conectada con Talagante desde siempre. Así es que vamos a hacer una pausa musical y volvemos. Para conversar con el otro cuarto y para poner en aprietos a Cristian Pavés, porque tenemos preguntas para usted, don Cristian. Ya, yeah, que no sean difíciles. Como diría Nicanor Parra, no se las va a llevar pelá. Exactamente. Está entonces el video. Ustedes me dicen ahí, nuestro equipo técnico de la Corporación Cultural. Estás hilandera con tu libertad. Estaba apagado, suele suceder. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Perfecto. Qué bueno. Oye, estamos llegando casi al final. Le vamos a pedir a Roberto y Nicole que nos cuenten cómo podemos ubicar el otro cuarto. Y después de eso vamos a poner en aprieto a Cristian Pavés a propósito de su gran frase que queda grabada en el corazón de muchos talagantinos, aquella que dice que la síntesis es Parte de la buena educación. parte de la buena educación. Así que lo vamos a poner a prueba, don Cristian, escritor invitado hoy día. Pero antes de que Roberto y Nicole expongan este proyecto, o cómo lo podemos conocer a través de sus redes sociales,
Lucy Mendoza está conectada, le enviamos un saludo. Ella dice, el libro físico, ¿creen ustedes que está condenado a desaparecer? ¿No tiene la lectura una mística? Ya en el bloque anterior, de alguna manera, fue contestada. Un abrazo, Lucy, por acompañarnos, nuestra amiga señora Lucy Mendoza Quintanilla. Está conectada también, envía saludos para todos. Soledad Niño. También nos está acompañando Flora Vera y... Flora Vera dice, José Pavés lo está viendo. Ahí debe ser un recado interno. Oye, y Teresa Muñoz dice, concuerdo absolutamente con Nicole. También soy profesora y a través de estos tipos de textos me acerco a los niños. Algo así dice en parte de su mensaje. ¿Eh? Bien, Nicole. Roberto, Nicole, cuéntenos, ¿cómo la gente ha estado preguntando el otro cuarto? ¿Dónde podemos encontrarlo? Aquellos jóvenes que quieran escribir, también, ahí pongan atención. La página web es elotrocuarto.cl, así tal cual. Y en redes sociales, Ediciones El Otro Cuarto, en Facebook y en Instagram. Y mencionar brevemente que en la página web, en el portal web, tenemos una colección que se hizo en el año 2011, también apoyada por la Corporación Cultural de Talagante, en donde tenemos a cuatro escritores íntimamente ligados con Talagante, y entre ellos está Cristian Pavés, por eso está acá en la conversación. Y sirven de ejemplo para revisar las posibilidades que tiene la plataforma para visualizar la obra. Sí, perfecto. Búsquenos allí, escríbanos y revisen los libros, que están súper buenos, para que también conozcamos que en Talagante, en la provincia, existen un montón de muy buenos escritores. Y tomando lo que dijo Manuel, ¿cierto? No subestimemos a los jóvenes que escriben muy bien, escriben mucho, escriben muy bien y nos van a sorprender. Así que revisen, cuéntenos allí, envíenos mensajes y revisen sobre todo los textos que están publicados, que de verdad están muy buenos, son muy bonitos. Así es, estamos absolutamente de acuerdo, los jóvenes esperamos que sean este motor, ¿no? Que de alguna manera genere la transición en lo que nosotros creíamos como lo establecido, esos paradigmas que de pronto se van colocando o instalando en una sociedad, y jóvenes creativos desde el cine, ¿no? Jóvenes cineastas que hoy día no están pensando en hacer grandes películas, sino que están haciendo, la misma Maite Alberdi, si no me equivoco, está generando un cine, yo no sé si la palabra es alternativo, pero un cine bien dirigido, bien cercano. Les invito a conocerlas también a Maite Alberdi, por supuesto. El otro cuarto lo estaremos hablando en la próxima edición, el próximo viernes. Es la conexión con los artistas visuales, a propósito de la próxima invitada que tenemos, que es Marion Canales, escritora. Vamos a encontrarnos con ella el próximo viernes ahí a las 20 horas para que no se lo pierda. Nicole, Roberto, pongamos un aprieto a don Cristian Pavés. Por supuesto. Perfecto. Que haga gala de esta gran frase que dejó ahí escrita en la biblioteca de donde tantas veces nos reunimos, Cristian, con un grupo de escritores y poetas, algunos jóvenes, otros no tanto, y que han hecho un importante aporte a la comuna, y por cierto, me sumo a las palabras de Nicole y Roberto, que les invitamos a conocerlo a través de esta nueva editorial o de esta nueva plataforma que están dibujando a esos escritores que, por supuesto, nos van a decir. Un saludo para Hernán Busto también, que ha hecho un aporte, Cristian lo conoce ahí, a recoger la historia y el patrimonio de nuestra provincia de Talagante. Ya, antes que nos reten, ¿eh? Porque estamos pasados en el tiempo, pero ánimo, que se puede. Vamos, Cristian. Dijimos que este era un juego breve, ¿eh? Tiene, sí, yo diría, no más de un minuto para cada pregunta, pero nos interesa conocer a fondo parte de su mirada, de lo que está pasando también. ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas poéticas y qué autores le influyeron? Bueno, de hecho, sustantivamente Pablo Neruda, con Canto General, fue mi libro de cabecera durante mi adolescencia. Ese libro lo releí. También Rafael Alberti, el gran poeta español. Bueno, y otro gran poeta salvadoreño, Roque Dalton. Son poetas que me marcaron sustantivamente. Bueno, Ilya Echenbog también, un gran poeta ruso de la época
soviética, para qué decir Miguel Hernández, Nicolás Guillén, pero sobre todo, después me enteré que Ernesto Guevara llevó este libro, lo tenía siempre, incluso lo tenía con él cuando lo mataron en Bolivia. Increíble el peso de este libro, Canto General, que fue escrito en época de clandestinidad, y que una parte de este libro fue escrito en Padre Hurtado, donde Neruda estuvo también en términos clandestinos durante la época de la Ley Maldita. Este libro circuló, se fue armando por partes. Es muy interesante, más allá del tinte político del libro, sino por la significación que tiene este libro, que bueno, los Jaivas sacaron al cura de Machu Picchu ahí de este mega libro, que creo que es uno de los mejores escritores de las lenguas, de la lengua hispana. Estamos absolutamente de acuerdo. ¿Cómo definiría su poesía o sus letras, su manera de escribir? ¿Cómo la definiría? Yo creo que, bueno, escribir no es fácil. Yo me demoré por lo menos 20 años en ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Bueno, también la universidad también me ayudó mucho la formación. De hecho, tuve grandes profesores, entre ellos Alejandro Sivi, Rolando Rojo, a quien le debo mucho en mi formación. Y yo creo que mi literatura está marcada profundamente por autores rusos, como Tolstoy. Me gusta mucho la literatura rusa, me gusta mucho la literatura también de Europa del Este, de las culturas judías de Europa del Este. Y uno de mis autores, bueno, también me veo con autores chilenos, Patricio Mann, Volodya Tate, Armando Uribe, Germán Marín, y clásicos también como, bueno, para qué decir, Salgari. Y otros autores también, Thomas Mann, y otros autores también, y muchos autores del siglo de oro español. Bueno, entre esos todos también, Francisco de Quevedo, Vicente, en el caso chileno, Vicente Huidobro, en el caso de autores peruanos, José Carlos Mariátegui. Y bueno, ahí también decir que también me encontré con algún latinoamericano, como Mario Vargas Llosa. Para mí Vargas Llosa son los grandes escritores vivos todavía, que hay, bueno, para qué decirlo, Cortázar, y otro escritor brasileño, que se me olvidó el nombre, que es el autor de Doña Flor y sus dos maridos. Bueno, también escritores como Asturias, también Rudy Kipling, increíble, también uno pasó por ahí, también otro, hay tantos autores que uno también se le está yendo de la mente, pero... Siempre le digo a los muchachos que lean un libro muy interesante, el libro de Marco Polo, lo pueden descargar en internet, PDF, es un libro fascinante, es el libro del viaje de Marco Polo, que escribió a la China, y es un libro fascinante, y un libro que tenía Jorge Luis, que también era un escritor que admiro mucho, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares. Jorge Luis Borges tenía su biblioteca personal, el otro día me admiré mucho el listado del libro de Jorge Luis Borges, un libro fascinante. Bueno, Borges era una eminencia en términos de literatura. Un amigo mío decía, es un viejo de mierda, pero escribía muy bien. Era un viejo ¿Alguna de obra, Cristian, alguna obra, poesía o algún texto que te haya conectado con lo que eres hoy día, pero en tu infancia? ¿Encontraste algo que te haya conectado con lo que hoy día eres o que como escritor? Cuando niño, ¿cuál fue el texto? El primer cuento que leí fue Los Músicos de Bremen. Mucho está Bremen, como dice un amigo que habla alemán, que es la historia de un pollo, de un gallo, de un burro y de un perro. Es un cuento muy, muy sencillo, pero muy bello. Pero no sé por qué. Yo primero le entré a la literatura, curiosamente nunca leía a Gabriel Mistral cuando niño. Era muy curioso porque conocía a personas mayores que siempre hablaban de los poemas de Gabriel Mistral. Y curiosamente me conecté con la literatura de Neruda, en un momento que era bien fregado leer a Neruda, pero hay una obra que me conectó de niño, que la empecé a leer de a poco, fui retomando, que es La Guerra y la Paz de Tolstoy. Ahí hay un... ¿Pero a qué edad fue eso? Muchacho, que uno 10, 11, 12, 13 años y empezó a leerla, porque era un libro grande, son varios libros, empezó a leerla, la empezó y claro. Y de hecho, Baldomero Lillo, bueno, Lucy Mendoza es una gran experta en Baldomero Lillo, o sea, de conocer un poco también del impacto que tiene también la situación del carbón. Bueno, también leer al otro gran escritor, Francisco Coloane. O sea, de hecho, en todo hay literatura. Bueno, de hecho, una vez estuve en Talagante también, que me impactó mucho con Mauricio Robles, que también me lo encontré acá en Puerto Montt. Mauricio, un gran valor de la literatura, un tremendo escritor chileno, sí. Y es un tipo muy amable. Mauricio es
también guardo una instancia muy, muy bonita en mi vida. Oye, a propósito de eso, ¿poema favorito? Uno, uno solo. De César Padece, La muerte traerá tus ojos, un gran escritor italiano, César Padece. ¿Cómo se llama el poema? César, la muerte, algo así como traerá tus ojos, La muerte traerá tus ojos, de César Padece. El otro poema que me gusta mucho y El árbol, de Pablo Neruda, que también lo musicalizó Gila Payón, se llama El árbol. Tú ven sus cierres por la sierra como las hojas por la sal. Y el viento siembra sus follajes, de muchedumbre rumorosa. Casi una impronta estética ese árbol, ese poema, El árbol de. Bueno, ¿y para qué decir Nicolás Guillén? Replica el son, el rolongo, Tiambambé. O el mismo Canción para matar a una culebra, que musicalizó el gran Horacio Salinas, del cual fui un gran maestro, Horacio Salinas, director de Inti y Man Histórico, con el Canción para matar a una culebra, de Nicolás Guillén. La culebra muerta no fue. Es casi un juego para. Sí, bueno, se lo hizo su hijo, porque no quería comerse la comida. Se le hizo el tema jugando, y atrás de esa canción. Lo hizo comer. Muy interesante la historia que cuenta Horacio en Italia. A propósito de la música, Cristian, ¿te gusta leer con música? ¿Con cuál o qué estilo? Sí, me gusta leer mucho con música de eso. Yo creo que una de las músicas que a mí más me ha generado imágenes para escribir son los soundtracks de las películas. Hay un soundtrack muy bueno que es de la película El laberinto del fauno, que es fascinante y que incluso recrea una parte del cuento de Rinka Gusko durante la guerra en Europa. Esa es una gran banda sonora. Hay otra banda sonora de Ennio Morricone, de Marco Polo, que es una serie que hizo la RAI durante los 80, y es una de las bandas sonoras más hermosas que yo he escuchado. Bueno, para qué decir también las bandas sonoras que ha compuesto también Horacio Salinas para películas como Subterra, el País de los Últimos, y otros tantos soundtracks que desconozco ciertos autores en ese aspecto, pero me gusta también leer con harta música de John Williams, guitarrista, ¿no? El John Williams que hizo la música de la guerra. Hay John Williams, guitarrista, que tuve la gratitud de conocerlo personalmente. Uno considerado entre los cinco mejores guitarristas del mundo, un tipo de una estrella brillante, extraordinaria, John Williams. Así es. Por ese álbum que hizo con Inti Illimani, Fragment of Dreams, o Fragmentos de un Sueño. Así es, sí. Grabado en Abbey Road, donde se masterizó en Abbey Road, donde trabajaron ahí los estudios de los Beatles. ¿Cuál fue el último libro que leíste, Cristian? Uno de Jean, que releí, de Jean-Marie Clair, de León Trotsky, La vida de un revolucionario. Un libraco, una investigación muy profunda del gran revolucionario ruso, León Trotsky, murió asesinado por el cargo de Stalin en México en 1940. También, bueno, esa sería la vida de este personaje, Ramón Mercader, que José Miguel Vara también describe de manera bastante exacta. Yo creo que uno relee y va buscando libros, pero este libro es tan profundo y especial porque, bueno, León Trotsky, entre otras gracias que tenía, era un profuso escritor. Decía que un político no educa a un escritor, sino que un escritor educa a muchos políticos. Es una frase bastante interesante. Aparte que es un hombre de una cultura muy amplia, amigo de André Rimón, Diego Rivera, y la Frida, y se codió con los grandes escritores y poetas de la década del 30 al 40, así no se ha sido por el lamentable homicidio que tuvo, pero uno gran, independiente del rol político que jugó, pero es de uno de los grandes escritores contemporáneos. ¿Para qué también decir de la vida de Rapón? Invito a mucha gente a leer a Rapón, que Rapón la gracia es que entre todos su volada de gran escritor adherió al fascismo italiano. Y yo, el mismo Patton, lo metió en una jaula y lo metió preso. Y años después casi lo volvieron loco en un manicomio en Estados Unidos. Ernesto Cardenal era un gran admirador de la poesía de Rapón. Y recomiendo leer a Rapón despojándose de todos los prejuicios políticos que tenga eso. También me gusta mucho leer a Serrano, al gran
Serrano, Miguel Serrano, unos grandes escritores chilenos, bueno, representante de un independiente de su posición política, sí, pero junto con Bolívar Teite, Anguita, están encontrados dentro de un contexto muy interesante de la literatura nacional, que era la generación del 38. Es muy interesante leer El Eterno Retorno, El Libro del Buen Amor de Miguel Serrano. Lo recomiendo. Oye, estamos anotando, no nos da respiro, Cristian. Muchos títulos, muchos nombres. A propósito de lo que hablamos hace un rato, ¿qué descubrimiento literario, si es que lo has tenido, sea poesía o novela o ficción, durante la pandemia? ¿Te ha tocado encontrarte con algún texto, sea a través de tu trabajo como periodista o como escritor? Algo que Sí, tú digas en medio de esta cuarentena, ¿ha valido la pena leerlo? hay un autor que no me acuerdo su nombre, es un, le voy a hacer llegar a los muchachos, es un autor franco, es vasco francés, que se llama Libros Quemados. Y este libro habla de todo el exterminio de las bibliotecas de las grandes civilizaciones, del exterminio de la quema de libros, o sea, bueno, los nazis quemaron libros, no sé, aquí en Chile también los militares quemaron libros, pero ¿cómo fueron las grandes civilizaciones, entre ellas la biblioteca de Alejandría, las bibliotecas sumeras, cómo fueron destruidas por situaciones bélicas? Pero siempre, curiosamente, cuenta que el objetivo de las confrontaciones de la guerra es la eliminación del registro de lo libresco. Es muy interesante. O sea, la gran biblioteca de Alejandría, curiosamente, todos los estudios de gramática, el artículo, sujeto, verbo y predicado provienen de la biblioteca de Alejandría, y que esta fue quemada, no me acuerdo en qué, por un sultán, de la influencia sarracena, que también, y esta biblioteca fue destruida. Entonces, una cantidad de información muy interesante para la humanidad se perdió en esta ciudad que fundase Alejandro Magno, la orilla del Nilo, en el norte de Egipto, la gran biblioteca, donde también convivió con ella una gran matemática, no me acuerdo cómo se llamaba, pero también fue también asesinada por sus oficios. Es muy interesante. Es un libro que yo recomiendo. Hay otro libro que recomiendo de Walter Benjamin, Diario de Moscú. Walter Benjamin, un intelectual de origen alemán, judío alemán, que se suicida en la frontera entre Francia y España, y llega a la Unión Soviética post Revolución de Octubre y empieza a conocer todas las deformaciones que generó el estalinismo a fines de la década del 20, el 30, cuando se impone el terror estalinista en esta naciente superpotencia que después, bueno, pasó todo lo que pasó. Pero es muy interesante cómo un autor va describiendo la vida cotidiana, cómo se articulaba la sociedad soviética pre-Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que ese país casi fue desintegrado por la invasión de múltiples fuerzas que acompañaron al eje a prácticamente a bombardearla y destruirla. Hay Así es. otro texto que recomiendo de un autor ruso soviético, se llama Shostakovich, que habla sobre el cerco de Leningrado y cómo este autor se hizo bombero, y también cómo se estrenó la obra El cerco de Leningrado en medio del bombardeo de la artillería alemana. Es un libro, tremendo libro, una crónica histórica. Lo recomiendo que alguien lo pueda leer. Oye, y si no alcanzaron, Cristian, vamos a subir este programa en las próximas horas también a las plataformas. Estará al menos 24 horas en las plataformas y también después en nuestro canal YouTube de la Corporación Cultural de Talagante. Cristian, ha sido un tremendo gusto volver Gracias a verte. Hace mucho rato a que no nos veíamos. ustedes. Agradecerte todo el trabajo literario de empuje y apoyo que durante muchos años, cuando estabas habitando con nosotros aquí en Talagante, hiciste por la literatura. Agradecerte siempre la convicción. Así es que un abrazo fraternal allá ahora en tu natal o, no, o en tu querido Puerto Montt. Muchas gracias, fue un tremendo gusto verte. Me gustaría, si hay gente que quisiera hacerte alguna consulta, conectarte contigo, ¿cómo lo puede hacer, Cristian? Bueno, yo soy un activo usuario de Facebook, me aparezco ahí publicando todas algunas cosas. Y bueno, también a través de por internet, que den mi correo, y de alguna forma nos estaremos
conectando y agradecerte a ti, hace mucho tiempo que no nos veíamos, Manuel. Grato conversar contigo, siempre tuvimos una muy buena, una buena. Lo que pasa es que esa frase que tú dices, la síntesis parte de la buena educación, es una frase que yo se la copié a Augusto Monterroso, que es un escritor guatemalteco, fallecido ya, que él escribía cuentos de 3 líneas, cuentos de 5 líneas, que se llaman ficciones súbitas. Entonces le pregunté, oiga, don Augusto, que era chiquitito, pero era muy ingenioso, ¿por qué usted escribe esas cosas tan cortas? Porque la síntesis es parte de la buena educación. Entonces, por eso él, no sé, se volvió un maestro del cuento breve. O sea, es un tipo que en 5 líneas tiene una capacidad de síntesis sorprendente. O sea, como que dice algo así como que si los caballos soñaran con Dios, lo verían como un jinete. O sea, wow, eso es de los caballos, una cosa. O también narraba que los ciegos le gusta soñar porque en sus ciegos, en sus sueños son videntes. O sea, es un tipo, Una lucidez impresionante. una cosa así. Bueno, y también felicitar a Roberto y a Nicole por este espacio. Yo estoy seguro y le tengo mucha fe, va a crecer. Roberto hace mucho tiempo que viene bregando con esta iniciativa y para mí ha sido muy grato. De hecho, casi se está convirtiendo en nuestro agente literario, y siempre lo llamamos, y siempre, incluso le gusta proponer esta idea. O sea, Roberto, es como ya le la masa a la masandera, así como que, ¿cómo está? Así Yo es. creo que Roberto ha dado un gran salto y es un gran referente. Yo creo que el otro cuarto tiene un tremendo vuelo. O sea, es algo que se va. De hecho, Steve Jobs partió con su fábrica de computadores en un estacionamiento. Y siempre dijo algo, siempre las ideas parten de un punto muy chiquitito. Y esas son las ideas que florecen Así es. y que van a constituir el futuro, ¿no? Es verdad. Roberto, Nicole, breve despedida ahí ya al final de este ciclo literario que comienza hoy día y que termina el último viernes de octubre. Así es que acompáñennos ahí todos quienes están a través de las redes sociales. Roberto, Nicole. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a Cristian también por aceptar esta conversación. Hace mucho tiempo que no nos veíamos con Cristian. Y bueno, pues invitarlo a todos a visitar la página elotocuarto.cl, ahí para que vean de qué trata. Gusto conversar con todos y todas. Síganos, revisen las páginas, los libros, los invito, ¿cierto? Las invito para que estén revisando ahí continuamente toda la información. Muy agradecidos por la invitación y un gusto conversar también con Cristian a la distancia. Ha sido también muy grato. Un gusto y gracias, Manuel, también por invitarnos. A ustedes, porque esto lo hacemos entre todos, esa es nuestra política desde el día uno. Esto es una gran conversación, como diría Maturana. Ustedes que están ahí al otro lado viéndonos, no se olviden, este fin de semana celebramos el Día de la Música con más de 150 músicos talagantinos y de la provincia de Talagante. Vamos a tener muchas actividades, vamos a subir mucho material nuevo y también que hemos realizado junto a ellos. A propósito del 4 de octubre, que se celebra el Día Nacional de la Música en homenaje al natalicio de Violeta Parra. Por supuesto, seguirnos a través de www.culturatalagante.cl y a través de nuestras redes sociales, por supuesto, porque nos movemos con los artistas, con los creadores, con los gestores, para que ustedes, por supuesto, estén ahí, no solamente entretenidos, sino que como hoy día, en una franca, entretenida e interesante conversación junto al escritor y periodista Cristian Pavés, vamos también aprendiendo. Un saludo A también todos. a Vale Cabrera, que no solo quería, muy bonito lo que cantó. Un saludo para ella también, reconocimiento. Qué bueno que esté cantando, qué bueno que esté haciendo cosas. Así es, grande Valeria Cabrera, que nos va a acompañar también en este fin de semana musical. Y por supuesto, bueno, hartas actividades tenemos en el mes de octubre, que hemos querido también dedicarlo fundamentalmente a las letras, a la literatura. Estaremos subiendo poesía, estaremos subiendo historias narradas en cuento, en fin. Estarán contando nuestros adultos mayores historia todos los domingos. En fin, nos volcamos a las letras junto a Marión Canales, Lucy Mendoza. Estarán realizando también talleres de literatura durante todo el mes de octubre y así queremos celebrar las letras, por supuesto, en Talagante. Cristian Pavés, un fraternal abrazo nuevamente. Roberto, Abrazo. Nicole, muchas gracias. Un saludo Y con ustedes nos encontramos muy pronto. Que estén muy bien, muchas gracias. a todos. Gracias. Chao.